vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un piano forte. El primer lugar. El aplauso
Il Re di Buco, anno 2013, entra qui per la primavera, signora! Sua la musica, Marco! Durante todo un año. Un aplauso entonces para el México Juan Carlos. Y también recibe la corona del rey. Joven estudiante. Queremos invitar a nuestro alcalde, doctor Salvador Urrutia, para esta coronación, por supuesto, del rey Bufo, de esta fiesta de la primavera, año 2013. Ahí está. Segunda vez. Y el aplauso es para la señorita. ¿Lo dice usted? Génesis Morales. Génesis Morales. Cabe destacar que ella obtuvo la primera mayoría de la votación y se realizó por el diario Estrella de Mercado, la que equivale al 10% del total de la puntuación. ¡Un aplauso! ¡El aplauso, amigos, esta noche! Para segunda virreina. Si nos abrimos un poquito con los fotógrafos para que la gente pueda disfrutar este momento importante. Segunda virreina, Génesis Morales. Primera virreina esta noche en el Teatro Municipal. Reina de la Primavera, Arica 2013. Señorita Irene Arique. Primera virreina. Irene está emocionada, ella es empresaria, le gusta la jardinería, el deporte, estar con su familia. Thank you.
Estuvimos en las obras sociales, estuvimos en las votaciones, fue increíble. Estoy feliz, contenta y por fin terminó y ahora que se venga un año maravilloso. ¿Qué fue lo que más te gustó de la parte social que tuviste aquí? Como dije en la... como claro me preguntaron, esa fue mi pregunta final. Sí, fue, la verdad, fue para mí trascendental. Esto fue lo que me impulsó a decir, quiero ganar, quiero hacer esto, quiero hacerlo durante todo el año. Estar con los niños, estar con los abuelitos, fue para mí de verdad increíble. Mira, primero que todo, yo quedé comprometida con la señora Elsa a visitarle todos los meses, que es una abuelita que a mí me impactó mucho, que está en el hogar de ancianos, que es hermanita de los pobres, que sí, quedé comprometida a ir y voy a ir y voy a estar con ella. Mi primera impresión es sorprendido. No esperaba que fuera así y bueno, muy contento de haber ganado también. Excelente, de hecho, le da un plus a la ciudad y creo que esto... es un beneficio bastante alto que podría irse desarrollando de manera más amplia para el beneficio de Arica todo el rato. Contribuir con la conciencia, el cuidado de los ancianos, el desarrollo de los niños. Y bueno, queremos seguir participando junto con las entidades que necesitan ayuda para crecer en conjunto.